Este viernes se llevó a cabo la entrega de vales de uniformes, programa que promueve el gobierno del estado en coordinación con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Así lo dio a conocer el encargado de la coordinación regional del módulo de COPLADE, Héctor Rodríguez Benítez. Así es, iniciamos el día de hoy la entrega aquí en la región de Tuxtepec de los vales para uniformes escolares que el gobierno del estado, en conjunto con la sección 22 magisterial, está haciendo entrega en cada centro escolar, a cada centro escolar, para que cada niño reciba dos vales con un valor de 195 pesos cada uno para poder canjearlos por uniformes escolares. Es preciso comentar que en la sección escolar 122 se entregarán 2.626 vales en los 11 centros educativos de nivel preescolar que pertenecen a esta sección escolar. El recurso que se está destinando para este programa es de 512.070 pesos. Además, cada alumno recibirá dos vales con un valor de 195 pesos cada uno. Mira, son un total de 831 escuelas las que se están beneficiando. 691 van a recibir apoyos en especie y 140 van a recibir apoyo con vales. De este universo, pues obviamente es lo que está teniendo el gobierno del estado. Le va a corresponder, como te comentaba, dos vales a cada niño con valor de 195 pesos cada uno. Este evento se realizó en el Jardín de Niños Adel Hernández, donde se hizo la entrega simbólica de los vales a dos alumnos del plantel, donde el concejal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Macedonio Antonio Morales, señaló que este programa es un logro de las gestiones que ha realizado la sección 22. Arrancamos en esta zona escolar de educación preescolar la entrega de vales de uniforme. Recordarle a todos ustedes, niños, autoridades, padres de familias, compañeras maestras, que esta dotación se hace con las escuelas que han decidido trabajar de esta manera. Mas, sin embargo, las otras escuelas que no están dentro de esta, llamémosle esta rutina, reciben en especies. Queremos decirle que ya están las especies. Lo único que falta, me dicen por ahí los compañeros encargados, que nada más es útiles escolares. Recordarle que este programa es en coordinación con el gobierno del estado y la sección 22. Rodríguez Benítez comentó que en próximos días estarán entregando más vales de uniformes en otras instituciones educativas. Tenemos más eventos en el tiempo inmediato, el 10 de septiembre, por ejemplo, en la Escuela Secundaria 97, vamos a tener un evento. En la primaria Benito Juárez, en Loma Bonita, el 11 de septiembre, también vamos a tener otro evento. Y en Valle Nacional, en la Escuela Secundaria Técnica 8, el 12 de septiembre, vamos a tener un evento más para hacer la entrega de los vales para canjear por uniformes escolares. El funcionario estatal dijo que todos los años han tenido algunos detalles con las empresas en las que se canjean los vales, por lo que están dialogando con otras empresas para ampliar la gama de proveedores, esto con la intención de que los padres de familia tengan más opciones para canjear sus vales. Con edición de Erin García, informó Jorge Acevedo.